trabajar para eso y estamos seguros que va a ser Enrique Capriles. Así que lo que toca es seguir hacia adelante. Fíjate las primarias cómo han ido creciendo en expectativa, en interés, cómo todo el mundo está pendiente, quién está primero, quién está segundo, quién está creciendo, cómo están las cosas. Empieza a haber un sentido de participación importantísimo. Recordemos que hace 11 años fuimos a una elección primaria y se logró un triunfo inobjetable de millones de personas que participaron y que se convirtieron en titular de la prensa mundial. Ese ejercicio de primaria hoy lo vamos a repetir y en ese sentido tenemos que estar muy orgullosos de que por fin estamos enderezando el camino para que la oposición esté totalmente unida. Y primero, Justicia, ¿respetaría los resultados que surjan de estas elecciones primarias? Absolutamente. Y el que gane esas elecciones primarias lo vamos a acompañar. Y es muy importante pedir respeto a la Comisión Electoral de Primarias, porque ellos están tomando las decisiones para que estas primarias sean objetivas, transparentes y para que todo el que quiera ser electo pueda presentarse como un candidato y todo el que quiera elegir un candidato unitario pueda participar votando. Por lo tanto, yo sí creo que hay que hacer un llamado a la responsabilidad a los representantes de algunos candidatos para no presionar, para no chantajear, para no decir si esta es la condición yo no participo, si esto es así yo no participo. No, todo lo contrario. Lo que decida la Comisión Electoral de Primaria, vamos a acompañarlo porque al final lo que la gente nos reclama en la calle es que tengamos un solo candidato. Y nosotros en Primero Justicia vamos a respaldar como siempre al que gane y aspiramos con humildad, pero con mucho entusiasmo a que nos toque con Enrique Capriles volver a encender de emoción al país para lograr un cambio definitivo en Venezuela. Lo dijo Tomás Guanipa en Primera Página por Globovisión. Al regreso revisamos la participación de la audiencia. Sus preguntas, que son bastantes, las estamos seleccionando. Tomás Guanipa continúa en el estudio de Globovisión. Le consulto, señor Guanipa, hemos leído informaciones a través de los medios de comunicación de militantes de Primero Justicia acusados de cobrar vacunas, de extorsionar en el estado Bolívar. ¿Qué nos puede comentar al respecto? No, primero deplorar que hagan esas campañas sucias sobre dirigentes que son absolutamente serios, comprometidos con un cambio y además que tienen una vida de austeridad tan grande que a quién le pueden creer que puedan estar extorsionando a nadie. Por eso nuestro respaldo absoluto a Rachid Yazbek, diputado al Consejo Legislativo, y a Liana Estrada, concejal del Estado Bolívar, porque me parece que este tipo de cosas lo que son es vergonzosas, que tratan ya de dañar, de empañar el prestigio de gente que ha sido muy seria. Ayer ellos fueron a la Fiscalía y estuvieron todo el día esperando a ver si había alguna denuncia y al final le dijeron, mira, no hay ningún tipo de denuncia y claro que no la hay porque no existe. Sin embargo, en un país como el que vivimos, donde no hay derechos para nadie, el régimen puede inventar lo que sea cuando quiera de quien quiera y gracias a Dios la gente no lo cree. Y más bien ayer me contaba Rachid que ha recibido apoyo en la calle de la gente por esa denuncia y eso es muy bonito porque quiere decir que más allá de la maledicencia de algunos, está el reconocimiento al trabajo y al esfuerzo que ellos vienen haciendo para construir un liderazgo en Bolívar y para cambiar las cosas en Venezuela. Tenemos participación de la audiencia a través de la red social Twitter. Le vamos a agradecer respuestas cortas a estas preguntas que hacen nuestros televidentes. Arroba Bolívar Divisa escribe, Pérez Vivas ayer propuso que los ascensos a coroneles y generales sean por la Asamblea Nacional o un nuevo Congreso bicameral. ¿Qué opina Tomás Guanipa? ¿Está de acuerdo con él? Era efectivamente lo que pasaba antes de que llegara Chávez al poder. Yo creo que el país necesita un proceso de reinstitucionalización donde todo no dependa de quien está gobernando, de quien sea presidente, sino que existen instituciones con mucha fuerza como la Asamblea Nacional para que al final todo este esfuerzo institucional pueda permitir que la gente tenga garantías y tenga derechos. Y esos son planteamientos totalmente válidos que vale la pena estudiar, analizar y compartir si en ese caso abona a la institucionalización del país. El señor Manuel Salinas, arroba Manuel Salinas B. Un buen candidato debe cobrar el triunfo. Capriles no tiene esa cualidad, ya que en una oportunidad fue candidato y no supo cobrar el triunfo por estrecho margen. ¿Qué le responde? Mira, a mí me preocupa mucho que en Venezuela todo el tiempo estemos pensando que cada elección que ha habido ha sido un fraude y que cada elección que ha ocurrido se torció la voluntad de la gente. Nosotros tenemos un régimen que es muy tramposo. Tenemos un Consejo Nacional Electoral que está controlado por el gobierno, pero también tenemos la necesidad de luchar para que las mayorías sean contundentes. Y te pongo dos casos porque me parece que eso es importante. En Apure, por cierto, estaba inhabilitado Luis Lipa, el gran líder de la oposición en Apure. Estaba inhabilitado y luego logramos que fuera habilitado. Se presentó la elección, ganó la elección en Apure, pero el resultado fue tan ajustado que se la quitaron y se la robaron. Pero fíjate lo que pasó en Barinas o lo que pasó en Cojedes.
Alberto Galíndez, también de Primero Justicia como Luis Lipa, se presentó, luchó, y el margen de diferencia no fue estrecho, sino que fue muy grande, no se la pudieron robar. Nosotros todos tenemos que defender el resultado, y lo defendemos participando, lo defendemos haciendo que el 80% vaya por un mismo cauce, lo hacemos logrando que la gente vote junta y que salga ese día y no se debata entre abstenerse y no. Y en ese sentido, si nosotros logramos eso, la diferencia con Maduro va a ser tan grande que la trampa, la farsa que a veces se monta desde el Consejo Nacional Electoral, no va a poder con la voluntad del pueblo, y eso es lo que hay que apelar. Y por eso tenemos que hacer de esta campaña una campaña con entusiasmo, con alegría, con fuerza, con convicción, para que todos nos acompañen y juntos seamos un ejército que nadie pueda derribar. Goro José Zamora, arroba Goro Zamora 43. Buenos días. Hay opositores que piden cualquier daño contra el país e hicieron daño al país. Luego aparecen como si nada. Debo recordarle al entrevistado que los medios de comunicación pueden catapultar a un político, pero también sepultar. ¿Qué le responde? Bueno, que por cierto, hablando de medios de comunicación, lo que nos hace falta es tener muchas más oportunidades en los medios de comunicación, que las líneas editoriales no estén a favor del régimen, que el régimen no presione a los medios para que entrevisten a uno o saquen a otro, para que censuren, para que todo el mundo pueda opinar lo que quiera, para que la gente pueda informarse libremente. Y eso es un esfuerzo que hay que hacer, y en eso yo creo que forma parte de las luchas por las condiciones electorales que tenemos que lograr. La comunidad reclama, arroba comunidad de Recla, escribe: buenos días, Tomás Guanipa. Pregunto, ¿tendrán oportunidad los venezolanos que están fuera del país de ejercer su derecho al voto en sus respectivos consulados? Pregunto, si Capriles está inhabilitado, en tal caso no lo habiliten, ¿cuál es otra opción de Primero Justicia? Mira, importante decir que hay que dar una gran lucha para que los venezolanos que están afuera puedan ejercer su derecho al voto. Ejercer su derecho al voto significa que se les permita inscribirse en el registro electoral permanente. Es una barbaridad que la gente que vive afuera no tenga derecho para poder emitir su opinión sobre lo que pasa en Venezuela. Y yo, a mí me parece muy grave que el Consejo Nacional Electoral tenga una política de Estado para que la gente no sepa que hay que inscribirse en el registro, cómo lo puede hacer. Y eso no solamente pasa en el exterior, pasa aquí también. Los jóvenes venezolanos no saben que tienen que inscribirse en el registro electoral. Cuando yo tenía, cuando estaba por cumplir 18 años, yo recuerdo que una de las primeras cosas que hice cuando llegué a la mayoría de edad fue inscribirme en el registro electoral, porque había una campaña de medios de comunicación masiva, permanente, del Tribunal Supremo de Justicia Electoral, creo que así se llamaba, para que la gente se inscribiera. Hoy, los que están en el poder no quieren que nadie se inscriba. Nosotros tenemos que promover planes para que la gente se inscriba, y eso es muy importante. Y lo más importante es que lo que pasó en Barinas puede y debe repetirse. Nosotros tenemos un bullpen de gente que está lista, no solamente en Primera Justicia, sino en la unidad completa, para poder derrotar a Maduro. Pero créeme que Enrique Capriles va a ser candidato, créeme que Enrique Capriles va a lograr ganar las primarias, y créeme que Enrique, como antes lo ha hecho, va a llenar de esperanza al pueblo venezolano para que Nicolás Maduro por fin se vaya del poder, que ha sido el peor presidente que hemos tenido en la historia, y se abra un camino de libertad, de democracia, de progreso y de unión de la familia de nuevo, que tanto lo estamos pidiendo los venezolanos. Gracias, señor Tomás Guanipa, vicepresidente de Asuntos Políticos de Primero Justicia, por habernos acompañado esta mañana en Primera Página. A nosotros nos...